es la política de apartheid del Estado de Israel. Es ilegal y nosotros lo que le vamos a exigir al gobierno es que en política exterior defienda la legalidad internacional y le vamos a exigir más cosas, le vamos a exigir mayor dureza con un Estado criminal como es Israel. Hay una cosa que a mí me preocupa y es una sensación de adormecimiento de la opinión pública internacional. Sí. Que tiene que ver con una reconstrucción de un proyecto de derecha mundial que está normalizando Israel. Eso. Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para el gobierno, para una televisión financiada por el gobierno de Putin? Y es como, pues mira, la geopolítica es así. También que te pongan un tren para llegar a desestabilizar tu país. Así es la política, así es la política. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. Hay una razón extraña también, que yo creo se ha hablado de esto también. ¿No es verdad que a Estados Unidos le interese, en términos estratégicos, apoyar a Israel como lo hace? Es que la capacidad de influencia de Israel en la política exterior norteamericana es una cosa, vamos, ha llenado bibliotecas enteras, pero es impresionante. Es decir, ¿no es cierto que los Estados Unidos tengan necesariamente un interés geopolítico de permitirle todo a Israel? Es que la capacidad de Israel para teledirigir aspectos de la política exterior norteamericana y que, sin embargo, eso se normalice, pues bueno, ha ganado la de Israel, que le hacían bullying a la pobre, y que de repente la cuestión palestina no esté presente y que la siguiente edición de Eurovisión se diga que se va a hacer en Jerusalén y que ningún país europeo salga a decir pero qué clase de tomadura de pelo es esta. ¿Cuál es uno de los aliados fundamentales del señor Hugo Chávez? Irán. Irán, que a su vez tiene una televisión que me ha contratado a mí, un estado asesino de comunistas en el que las mujeres tienen que llevar, claro, pero es que la política...